Entonces, no solo el 14 de febrero, sino todos tus días, tus meses o tu año, acompañada en serio de una persona que te ame realmente. Sí, últimamente veo mucho esto de el amor, pero violento, o el amor desmedido por otra persona. A lo que voy es esto. Me gustaría que estés con una persona que te ame, que te cuide, que te quiera. En serio, deja de pensar que la persona que te lastima, que la persona que te engaña, que la persona que no te cuida, que la persona que no es normal que la persona te culpe siempre por todo. No es normal que la persona te culpe de todo. No es normal que la persona constantemente busque pelea. No es normal que la persona considere normal la violencia. No es normal. Y a ver la otra ceja, ya terminamos con tu carita. Perfecto. Ahora voy a pasar a maquillarte, pero antes de maquillarte, te voy a poner una pincha para que no me moleste el pelo. Ahora lo vamos a esparcir por toda tu carita, por toda tu carita. Así con los dedos, mi amor, no pasa nada. Acá somos así, igual yo me lavé los dedos antes de empezar a maquillarte. Quédate bien tranquilita. Bueno, yo te voy a hacer un maquillaje, la verdad, bastante, bastante tranquilo. Así que nada. Bueno, voy a rellenarte un poquito tus cejas, porque aunque no te la corté tan mal, están bastante prolijas, pero quiero rellenártelas un poquito. ¿Querés? Perfecto. Báncame que busco el pincelito que lo tenía en la mano recién y no sé dónde lo metí. Espérame. Bueno, voy a rellenar ahora sí tus cejitas. A ver.
¿Qué quiere que haga? Que te corte un poco el flequillo.
anillo que te quedó hoy. A ver. Y ya terminamos, ¿sí? Y ahora ya sí, lo último. Me te voy a poner un poquito de esmalte transparente en tus uñas porque están hechas un asco. Perfecto.